Hola, yo soy Mayuritsin y soy parte del EMDU Luz en Movimiento de Unidad. Antes que nada, quiero agradecerles su asistencia y participación al tercer evento del EMDU como escuela. Para los que asistieron, espero que ya estén poniendo en práctica los consejos que ahí se dieron. Para quienes alcanzaron a recibir mensajes, para los que no alcanzaron, ya habrá otras oportunidades, nos estaremos viendo muy pronto. También tendrán noticias de nosotros a través de sus mails, así que estén atentos. Ahora vamos a ver de quién es el mensaje esta semana. Esta semana el mensaje será del Arcángel Rafael. Dice: ya cada uno de ustedes ha visto que hay un camino por andar. Su cuerpo les habla, aunque muchos no lo crean así. Manifiesta lo que ustedes no han querido hablar o muestra qué es lo que no han querido hacer, hacia dónde no han querido dar el paso. Recuerden que el cuerpo es una herramienta de aprendizaje cuando logran pasar esa prueba que ustedes mismos se pusieron. Las situaciones comienzan a cambiar. Desde ahí comienza la verdadera sanación, desde la causa y no solamente el efecto. Claro que la medicina siempre ayuda, pero hay que poner siempre la resolución desde sí mismo y desde ahí todo comenzará a cambiar. Cada uno tiene en sí la posibilidad de sanar y de comenzar a manifestar de manera diferente a su cuerpo. Comiencen a amarlo, comiencen a aceptarlo, porque siempre va con ustedes y los sostiene a cada paso. ¿No creen que es momento de comenzar a hacer por ustedes mismos? No lo dejen hacia el futuro o no lo dejen como algo sin importancia. Procurarle atención al cuerpo y procurarle atención a lo que siempre pasa a su alrededor es algo muy importante. Recuerden que cuando tienen una misión de vida importante y la comienzan a dejar a un lado, las dolencias físicas comienzan a manifestarse o los problemas en diferentes ámbitos. Comiencen a actuar hacia donde se les ha indicado. No tengan miedo de decir lo que se les dice, lo que saben que les va a ayudar a los que les están pidiendo ayuda. No tengan miedo del rechazo o de lo que puede llegar a pasar si comienzan a decir las cosas que llegan a ustedes. Recuerden que muchos de ustedes son canales y no tienen por qué guardarse cosas, por qué reservarlas. Si la información está ahí y es repetitiva y ustedes saben que es verdad, comiencen a soltarla porque es la mejor manera en que el ser se expresa desde el amor y desde el desapego. Cada quien tiene una misión de vida y desde ahí deben de fluir. No antepongan las situaciones terrenales, no antepongan cosas que a la larga no les van a dejar nada. Comiencen a ser en desapego en todas las situaciones y con todas las personas. Como ya se les ha dicho, las personas pueden alejarse, pero ustedes manténganse en su paz, porque siempre estarán rodeados de las situaciones y las personas que ayudarán a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Si ya están cansados de una situación, pues comiencen a cambiar ustedes mismos y vean hacia dónde se abren los nuevos caminos. Las posibilidades siempre están ahí, son permanentes. Solamente falta que ustedes lo acepten para ustedes mismos y comiencen a manifestar nuevas ideas y nuevos caminos. Recuerden que son creadores y la realidad va más allá de lo que sus ojos ven. Así que si solamente esto es una malla, ustedes son capaces de manifestar nuevas posibilidades y manifestar posibilidades que no habían pensado para ustedes mismos.
Imaginen que la vida es un lienzo en blanco y comienza a llenarse con cada pensamiento. ¿Con qué estás llenando el lienzo de cada día y el lienzo de tu vida? ¿Te gusta todo lo que has hecho hasta ahora? ¿O crees que es momento de cortar y de comenzar a cambiar la gama de colores o comenzar a dibujar de manera sagrada, a través de la geometría sagrada, a través de la comunicación? Todos son patrones y se repiten, pero todo comienza de ustedes, todo se emana desde ustedes, son los cristales primogéneos, así que comiencen a manifestarlos de manera amorosa y de manera brillante, llenen su vida de colores y de luces. Esta es una gran oportunidad porque hay mucha luz y muchos portales abiertos para que comiencen a manifestar y comiencen a crear lo que ahora desean. Realicen un parteaguas y comiencen a manifestar una nueva vida, una nueva visión de la vida. Quizá a partir de ahí ya no tenga un propósito lo que han estado manteniendo hasta ahora en su vida. Este es el mensaje de Arcángel Rafael. Espero que lo quieran poner en práctica, así como también los mensajes que reciben a la página, en la página de Mensajes del Corazón. Recuerden que la dirección es Canalizaciones Lemdu en Facebook, y ahí atendemos de manera abierta y gratuita. Si están interesados en una consulta personal vía Skype o por medio del Messenger de Facebook, pueden visitar la página de Sanación de Unificación y ahí los atendemos de manera privada y con costo. Y también les recordamos que tenemos la página de Facebook de Escuela Lemdu, por si quieren saber más acerca de quiénes somos. Yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo la próxima semana.